Síndrome de Crouzon. Es un síndrome netamente congénito que consiste en la malformación de los huesos de la cabeza. La fontanela nace completamente cerrada y requiere un conjunto de intervenciones para ir buscando el espacio al cerebro para desarrollarse. Y me han hecho aproximadamente 9 operaciones, 5 a nivel maxilofacial y 4 de la cabeza. He llevado una vida bastante normal dentro de todo, he estudiado, actualmente soy psicopedagoga y trabajo en un colegio en El Hatillo, zona donde resido. Hago labor social, estoy cursando también un posgrado en educación especial. De verdad que ha sido bastante normal en medio de todas las alteraciones en determinados momentos por las cirugías a las que he tenido que ser sometida, terapias que he recibido. Aún así, he logrado lo que me he propuesto. Mira, actualmente estoy planificando una cirugía, una reconstrucción craneal, a la cual requiero de un conjunto de prótesis, las cuales el costo es bastante elevado. Actualmente se espera que esta sea la última operación a nivel de cráneo. No se ha hablado de ninguna otra operación más adelante. Actualmente estoy presentando una fuerte presión a nivel del cerebro por unos huesos que me están generando fuertes migrañas que surgen de la nada. Puedo estar muy tranquila y de repente me comienza el dolor de cabeza. La operación está prevista, se están buscando presupuestos, ya se cuenta con 2 clínicas privadas del país, de la ciudad capital. Estamos a la espera de obtener las ayudas económicas, cuál es la más beneficiosa para la realización de la misma. La operación sale aproximadamente en 250 millones de bolívares y las prótesis son 3, tienen un costo de 2.000 millones de bolívares. Actualmente estoy necesitando la ayuda para la adquisición de las prótesis, que es lo que más me preocupa, y la cancelación de la cirugía, porque de verdad que es un monto bastante elevado y mis padres no tienen los recursos, ni yo tengo los recursos, aun cuando trabajo, no cuento con un seguro que me respalde para ello. Entonces, por eso me he visto la necesidad de tocar puertas a todo nivel, tanto públicos como privados, entes de empresas, entes gubernamentales. Estoy abierta a recibir la ayuda para lograr mi operación. Tú eres docente de un colegio público, ¿no? Sí, en el municipio de Hatillo trabajo como psicopedagoga. ¿En qué escuela? En la Unidad Educativa Nacional Conopoima. ¿Cuánto tiempo tienes laborando allí? Ahí en el colegio tengo un año. A nivel del Ministerio de Educación tengo ya 7 años laborando. ¿En qué otro cargo? Estaba comprando y una señora se me acercó y me preguntó qué síndrome tenía. Yo le dije que era portadora del síndrome de Crouzon y me dijo que ese era el síndrome que tenía su nieto. Estuvimos conversando brevemente sobre mis experiencias, lo que yo había hecho, las operaciones que me habían realizado, y la señora me dice: verte a ti me llena de energía y motivación para orientar a mi hija sobre la educación y ayudar a mi nieto lo más posible, pues. Mónica es una mujer muy, yo la definiría como valiente, risueña, divertida. De verdad que cada vez que salimos con cualquier excusa de tomarnos un café o de salir a comernos un helado, terminamos es más bien espartilladas de la risa. Ella es muy divertida, muy graciosa, siempre te responde con una gran sonrisa. Yo considero que es una mujer que ha dado muchísimo y le corresponde ahora recibir. Le deseo lo mejor del mundo, estoy seguro de que va a salir bien. E invito a todo el que me está escuchando a través de este medio a que se involucre en esta causa, que realmente vale la pena. Ya yo he formado parte de esta causa y pretendo seguirlo haciendo. Si deseas apoyar a Mónica para que pueda lograr la cirugía que requiere urgentemente, escríbele a crouzonvenezuela@gmail.com o a través de su teléfono 0412-603-2931.